37 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96. Yo tengo un amigo que dice que a las siguientes generaciones de médicos, Dios nos agarre confesados de que nos toque un médico millennial, porque los médicos millennial tienden a ser más incompetentes que los médicos de antes. Dicen. Dice, y yo estoy convencido de que es así. Me ha tocado ir varias veces a emergencia, me han tocado médicos millennial. Y debo decir que sí, que da miedo, los médicos millennial dan miedo, dan mucho miedo, no sé si es que en la universidad no le están enseñando bien la medicina, si es que se pasan el tiempo chateando en el celular, se están saltando una clase, algo, dan mucho miedo los médicos millennial. Tengo miedo. Y ya yo estoy que le pido que me enseñe la cédula, si nació después del 86 no dejo ni que me pongan ni una aspirina. Bueno. De verdad, lo digo en serio, los médicos millennials me asustan. Entonces, esta noticia me hace a mí pensar si este doctor, este urólogo, era un médico millennial o simplemente estaba muy despistado. Pues un hombre británico fue recompensado con $24,000 después de que él fuera a un hospital y se le practicara un procedimiento de circuncisión. Fue una real sorpresa, dijo el hombre de 70 años, que ya con 70 años no necesita eso, porque ¿para qué? Ese pene ni siquiera se erecta. No, tú no sabes si eso le está provocando una infección o algo así. No, pero que el viejo no necesitaba eso, vieja. O sea, ella, él no fue a eso, él fue a otra cosa. Ay, a un amigo mío le pasó así aquí. Según Roberto, hasta los 70 hay deseo sexual. El señor Terry Brasil, que supuestamente después de los 50 son de que mejores amantes, según él. Terry Brasil le dijo al periódico Daily Star que el accidente sucedió en un hospital de Leicester. Esto es en Gran Bretaña. Esto es británico. Él estaba supuesto a que se le realizara una cistocopía. Mira, cistocopía. No es primero, no. Ah, por ahí el caso de mi amigo también. Una cistocopía. Que es donde el botox es inyectado y ayuda a controlar la incontinencia. Y bueno, el hombre lo que le dieron fue machete gile, machete gile, mamá, le dieron gilete por el prepucio. Ellos no sabían qué decir cuando él se dio cuenta de que habían hecho esta circuncisión. Ellos dijeron que lo podían ¿para qué? ¿Pegar el pellejo otra vez? Él fue a cirugía por botox y que terminó circuncidado. Él recibió $24,000 en compensación por la cirugía que, bueno, por la que... Bueno, y que le devuelvan su prepucio. Que esta fue por un descuido del staff que mezcló las notas y papeles de uno con otro y eso da miedo. Ay, te voy a decir una cosa. El caso de mi amigo, él me escribió un día y me dijo, mañana me voy a hacer una endoscopía. Y yo, magnífico. Yo le hablé como en la tarde de ese día. Y él no me respondió, y me respondió como al par de días. Y me dice, loca, a mí me hicieron la circuncisión. Y yo, ¿cómo viene de una endoscopía? Llegaron hasta ahí. Coño, ¿del estómago al pene? Una circuncisión. ¿Sí? Lo durmieron y circuncidado. Mira, ven a ver, por tu culpa. No joda. Pero mira que en este país. Por tu culpa. Dijeron la gente del hospital, nosotros permanecemos profunda y genuinamente. Lamentamos esto que ha ocurrido. Oh, mi Dios. Y nos gustaría tomar esta oportunidad para nuevamente excusarnos con el señor Brasier, dijo el director médico del hospital. Tenga eso chelito, excúsenlo. Le dijo a un periódico: nosotros tomamos eventos como este de manera muy seria y sacamos de. Luego de llevar una investigación, pues tomamos el tiempo para asegurarnos de que hemos aprendido de estos incidentes y que podemos evadir que esto vuelva a pasar en el futuro. El dinero, pues, no va a responderle el prepucio al hombre, pero servirá como un aliciente para proveer algún tipo de compensación a este individuo que le dejaron la letra que va después de la N, descapotada. En español. En español. ¿Te sabes el abecedario? ¿Cuál es la que va después de la N? La ñ. N. Después de la N va la ñ. La ñ. Esa es una letra muda, eso no significa nada. ¿Qué? No, en serio.
Yo de verdad que yo confío, trato de confiar en los médicos, porque obviamente una gente se pasa 12 años de su vida estudiando y vaina. No es para que tú vengas a desconfiar de ellos, pero recordemos que los médicos son seres humanos, que a veces el hacer mucho algo sucede con los pilotos también. Por eso es que los pilotos están constantemente en reentrenamiento y entrenamiento y reentrenamiento y reentrenamiento, y hay toda... Hay siempre listas de chequeo de todo y de cada cosa, porque los seres humanos tenemos una proclividad que cuando hacemos algo de manera habitual solemos cometer errores, porque ya damos por hecho algo que tal vez tenemos que hacer y que, wow, no, yo lo hice, no sé qué vaina. Y por eso, y aún estando en la lista de y Adriana lo sabe, que trabaja en el área de aviación, de despacho aéreo, eso fue lo que estudió. Tú sabes que han pasado muchos accidentes porque los mismos pilotos, en el mismo proceso de tener que cumplir con un requisito que no pueden volarse, sí, chequear una lista de procedimientos que deben de seguir, a veces están tan confiados que lo hacen de memoria y en la vaina se lo vuelan. Se lo vuelan, sí. Y ahí pasa la vaina. Y han terminado pasando los episodios de muchos accidentes que han sucedido, han pasado por esto. En España sucedió eso en el 2008. Fíjate, cuando yo estudié despacho de vuelo, que la diferencia de administración de empresa de aviación es que, bueno, ya administración es una carrera administrativa, como su nombre lo dice, no es tan delicada como el caso de despacho. En despacho, nosotros lo primero que nos enseñaron es, ustedes no se tienen que embotellar nada, ni saberse nada de memoria. Lo que tú tienes que saber es dónde tú vas a encontrar la respuesta a la pregunta. En el examen práctico, si ellos nos dijeron, si tú no te por sabes eso, respuesta... Discúlpame, por eso es que uno ve como el caso, en la película uno lo ve, de la película de... del abogado este, del avión que aterriza en el Hudson. Uh-huh. Uno ve que el pana en cuestiones de segundo toma el manual del avión y claro, empieza a buscar, ellos saben... Saben dónde encontrar cada cosa. Igual pasa con los despachadores, lo mismo. Exactamente. O sea, cuando tú te estás examinando, lo primero que te dice la persona que te entrena antes del examen, te dice, si él te pregunta algo y tú no te sabes la respuesta, tú le vas a decir, yo no sé la respuesta, pero yo sé dónde encontrarlo. Y él te va a decir, perfecto, búscala. Y tú la vas a buscar. Tienes que encontrarla. Y la obligación tuya es encontrarla. Sí, y tú tienes que saber dónde está. Porque tú... Bueno, todo eso está pensado básicamente para garantizar la seguridad de la operación. Por supuesto. Igual pasa con la medicina. Y hay médicos que yo confío en los médicos con los que yo me atiendo. Si no confiara, no me dejara que me atendieran, obviamente. Confío en su... Pero, coño, viejo, o sea, tuve vainas como lo del amigo tuyo. Y yo conozco un caso que tú dices, pero Dios mío, ¿y por qué que le pase? Porque se confían demasiado. Sí. En la confianza está el peligro. Sí. Legal. Y en el caso de este pana, estos $24,000 le caerán bien, pero el tigre tal vez no quería estar circuncidado. Pero bueno, pero él puede vivir así, no fue tampoco como que se lo cortaron, ¿entiendes? Puede ser peor siempre. ¿Y si le cortan el pene pensando que tiene cáncer? Pero bueno, no se lo cortaron y tiene los $24,000. Una pregunta, si por X por Y te cortan el pene y eso, y tú tienes que orinar, te sacan la tubería por otro lado del cuerpo. Yo no sabría cómo responderte, no soy urólogo. Ahí tenemos un doctor urólogo que nos escucha, sería bueno que él llame y explique. Porque yo te digo a ti, si fue un error, tienen que darme la oportunidad de yo elegir por donde yo quiero hacer pipí. No, porque solamente fue una circuncisión. Y si yo quisiera hacer por el ombligo. Yo me lo quisiera hacer por los sobacos. Los sobacos. Para pararme en las esquinas y decir, ¿qué hay, brother? ¿De qué te contaba? Y mirando ahí. Sega, Pero un eso, cabrón. ¿Por el ombligo? ¿Por qué por el ombligo, loco? Por el ombligo, para acotarte en el inodoro. ¿Y por qué no por el ano? Para que se quede todo en el sitio. No, I'm just saying. O sea, para que se quede todo ahí. Lo que han cogido vaca, ¿la vaca tienen el ano y la vagina cerca o la vagina y el ano lo mismo? ¿Quién más responde? Ah, yo le enseño un video de eso a este que de campo y se puso malo. No, es que la... Acuérdate que la vaca tiene su cosa todo sucia siempre. ¡Ay, qué asco, Peter! Mira, tú sabes... Tú sabes que yo vivo frente a un río, el río Sama, y antes, frente a mi casa había un parque. Yo me iba al final del parque a estudiar. Frente a mi casa está otro barrio que se llama Moisés, y ahí hay como una llanura, pastaban unas vacas. Un día las vacas se pusieron creativas, una de las vacas se puso creativa e intentó cruzar el río. ¿Para cruzar la vaca? Creativa, intentó cruzar el río, no sé de dónde le salió a ella cruzar el río.
se metió al agua y la vaca se hundió todo. Ay, y se ahogó. Ay, hombre. Después yo averigüé, dije que supuestamente eso les pasa a las vacas, porque las vacas levantan el rabo y al abrir el rabo por el ano se llenan de agua. Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. No sé si eso es cierto. Es verdad. Pero de verdad, o sea, yo vi. Yo tengo una amiga así mismo que se mete en una piscina y empieza a hacer burbujitas. Ay, tío, Eduardo, por Dios. Pero para mí fue traumático ver esa vaca hundiéndose cual Titanic impactado por un iceberg. Sí, verdad, la vaca. Entonces, viste, todo es por el mismo. ¿Tú no has visto una vaca? Tiene toda esa vaina llena de pupú ahí, yo no soy limpia, yo no sé. Yo nunca me he detenido a verle la nalga. ¿Dónde fue que mandaron ¿Dónde fue que mandaron este video, por Dios? Mira, míralo ahí, mira. Ese mismo, ¿dónde fue? Ese. Ese mismo. Ay. ¡Dale! Rakisiri, que es el burro, que cada vez que lo ve, levanta el rabo y viene de espalda para arriba de él. Ya venimos de la mañana. Mío, no. Pero mira, Peter. No. ¿Por qué te da asco? ¿Qué asco? Pero el tipo está bien, güey. La mejor excusa para madrugar. Cerramos aquí en el ritmo. No te vayas.